Hola, ¿qué tal a todos nuestros camaradas? Antes de iniciar este video, quiero invitarles a que le den like a la página de Mr. X Hobby Shop, que se suscriban al canal de YouTube de Mr. X Hobby Shop, ya que eso nos ayuda bastante. Y de igual manera, si ya le diste like, si ya estás suscrito, por favor comparte este video para traer más contenido así. Yo soy el Junior y disfruten el video. Hey, ¿qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Magnum S680. Este radio se lo preparamos para nuestro compa Esteban Sandoval y va a andar haciendo ruido ahí por Madera, California. Espero sea de su agrado. Este es un clásico, un Magnum 680, uno de los radios muy muy buscados actualmente. Estos radios ya están descontinuados, tienen bastante tiempo descontinuados, así es que si tú tienes uno, puedes mandarlo con nosotros para darle una restauración completa. Como podemos ver aquí, este lo restauramos y podemos ver cómo recuperamos el frente, que queda totalmente brillante nuevamente. Este es el frente original y podemos ver que se nota bastante, bastante bien. No tuve la oportunidad de sacarle fotos cuando llegó, de recién que llegó. No estaba tan mal, pero sí estaba bastante rayadita aquí la carátula. Ahorita, como pueden ver, luce completamente nuevo este radio. A este radio, aparte de hacerle la restauración interna en el radio, lo cual se limpió completamente, todos los controles, la placa del radio. Se le cambió la pasta térmica en todos sus transistores. De igual manera, tenemos en la parte de arriba una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y una barra de LED audio rítmica en color azul. Una caja bastante clásica ya aquí en Mr. X Hobby Shop. Esta es la versión delgada, la que tiene los LEDs en la parte de enfrente, el control de volumen en medio y los controles para los llamadores. Del lado del medidor tenemos los controles para los llamadores de entrada y del lado del selector de canales tenemos las músicas de fondo y el control de la barra de LED. Podemos completamente apagarla o elegir uno de los dos efectos diferentes que tiene la barra de LED. Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este Magnum S680. Este es el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. Este es el llamador de entrada número 3. ¡Santa madre, díganos qué pedo! Este es el llamador de entrada número 4. ¡Un, dos, tres, cuatro! El llamador de entrada número 5. El llamador de entrada número 6. Recuerden que los llamadores pueden ser totalmente a su gusto. Ustedes pueden elegirlos, ya sea la idea más loca que traigan, podemos instalarlos en el radio. De igual manera, podemos hacer la instalación de llamadores en casi cualquier radio. Simplemente ponte en contacto con nosotros y platicamos si es que tienes un radio muy raro, un radio antiguo o un radio incluso uno muy moderno, como lo que serían Strikers y de otros President. Ahora vamos a escuchar la música de fondo número 1. Como pueden ver, en la parte del medio tenemos control de volumen. Vamos a escuchar la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 3. Ese morrillo soñaba ser grande. Esta es la música de fondo número 4. Estas son las 4 músicas de fondo y de igual manera podemos cambiar el efecto de la barra de LED, ya sea el modo barra o el modo punto.
en este Magnum S680. Espero que les haya gustado este video. No olvides darle like, comentar y compartir. Yo soy el Junior de Mr. X y Bishop y nos vemos la próxima.